¿Qué es? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, me gustaría saber si están acá. Buenas noches, Francisco. Bien, un gusto nuevamente, bienvenidos. Buenas noches, Katherine. Buenas noches, Jessica. Buenas noches a todos y bienvenidos. Yo estoy con un terrible calor. No sé si es la edad o es el tiempo. Buenas noches. Pero igual, ¿verdad? Aquí estamos con este calorcito terrible. Realmente siento que ay, estoy sudando terrible, pero bueno. Ya estamos acá. Espero ustedes estén bien. Buenas noches, Gloria. Bienvenidos y un gusto nuevamente. Vamos entonces a la sección 2. En esta semana hablamos de las funciones de búsqueda. Para este día tenemos la función buscar. Es claro que las funciones de búsqueda, por supuesto, se necesitan tener datos como base, obviamente, para hacer búsqueda. Hablaremos de la función buscar cuando tenemos bases de datos y en algún momento necesitamos, pues, hacer búsqueda de información. Buscar es una de las funciones de búsqueda y referencia. Cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Este es uno de los ejemplos. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en una determinada celda al introducir el número de la parte automática en otra determinada celda. Por ejemplo, escribimos un criterio de búsqueda en H1. Y el resultado lo mostramos en H2. Escribimos ese código de artículo en la celda H1 y el precio de ese artículo lo vemos en H2, en este ejemplo. Este es un ejemplo entonces de una base de datos con números de artículos que usted puede tener miles de artículos. Los nombres correspondientes a ese código, los precios y el estado. Entonces acá se escribe el número de artículo para que luego, por medio de la fórmula o la función buscar, nos devuelva el precio de ese número de artículo. Es enfática esta función buscar que busca en una sola fila o columna. Entonces estamos buscando precios en este ejemplo en la columna D. Hay dos formas de utilizar buscar, forma vectorial y forma de matriz. La forma vectorial utiliza esta forma o el formulario buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje hasta la fila 6.
La forma de matriz se proporciona por motivo de compatibilidad con otros programas para hojas de cálculo, pero la funcionalidad es limitada. Excel nos deja saber de que Excel mismo se va actualizando, pero que sus funciones anteriores las conserva precisamente por motivos de compatibilidad. El mismo Excel nos dice, hemos mejorado esta función, pero le dejamos la anterior, posiblemente porque en versiones anteriores se construyó así un archivo y las nuevas versiones de Excel vienen mejoradas, vienen actualizadas. Entonces dice, hemos hecho una actualización, dice Excel, pero le dejamos la anterior por motivos de compatibilidad. Una matriz es una colección de valores en filas y columnas, como una tabla que desea buscar. Por ejemplo, si quiere buscar las columnas A y B, baje hasta la fila 6. Buscar le devolverá la coincidencia más cercana para usar la forma de matriz. Los datos tienen que ordenarse. Se puede notar aquí que hay un orden ascendente de frecuencia. En colores aquí no hay un orden. Si se quisiera buscar por colores, dice la función buscar que para que la podamos utilizar y ella pueda funcionar, los datos tienen que ordenarse. Forma vectorial. Busca un rango de una fila o columna denominado vector. Valor y devuelve un valor desde la misma posición en un segundo rango. Esa es la sintaxis, la función buscar. Tiene tres argumentos, dos obligatorios, uno opcional. La sintaxis de la forma vectorial de la función buscar tiene los siguientes argumentos. El valor buscado es obligatorio. Es el valor que andamos buscando. El valor buscado puede ser un número, texto, un valor lógico o un nombre de referencia que se refiere a un valor. El vector de comparación, que también es obligatorio, es un rango que solo contiene una fila o una columna. Los valores del vector de comparación pueden ser texto, números o valores lógicos. Este vector de comparación va ligado al valor buscado. Yo no puedo andar buscando algo en un vector donde no existe lo que ando buscando. Entonces, este vector de comparación ligado al valor, este valor tiene que existir en este vector que se anda buscando. Y el vector resultado, que si bien es cierto, es opcional, algunas veces se vuelve obligatorio porque nos dice un argumento opcional porque la función da un resultado. Haya o no este valor opcional, esté o no esté, la función va a dar un resultado. Pero que a nosotros nos funcione, eso tenemos que verlo. Importante, deben colocar los valores del vector de comparación en orden ascendente en el caso que sean números. Alfabéticamente, en el caso que sean valores de la A a la Z. En el caso que sean valores lógicos, el orden es falso verdadero. De lo contrario, buscar puede devolver un valor incorrecto. El texto en mayúsculas y en minúsculas es equivalente. Entonces, el vector resultado, siendo opcional, un rango que solo contiene una fila o una columna. El argumento de vector resultante debe tener el mismo tamaño que vector de comparación. Debe tener el mismo tamaño, es decir, en este rango de datos no puedo tener más frecuencias y menos colores. Entonces la función buscar no muestra resultados que nosotros quisiéramos ver.
Entonces dice, tiene que tener el mismo tamaño. Yo no puedo tener más colores y menos frecuencias. Entonces tiene que tener el mismo tamaño, los vectores. En las observaciones dice que si la función buscar no puede encontrar el valor buscado, la función muestra el valor mayor en vector de comparación, que es menor o igual que el valor buscado. Si el valor buscado es menor que el menor valor del vector de comparación, buscar devuelve un valor de no disponible. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. Si yo, por ejemplo, en este vector busco un 4.13, acabamos de leer en la teoría que nos va a devolver un error de no disponible, porque estamos buscando un valor anterior al rango. Pero si buscara, por ejemplo, 6.3, lo más probable es que me devuelva, dice la teoría, la misma función nos está diciendo, yo buscar funcionó así. Si no le hacemos caso, no vamos a tener resultado. Si yo digito 6.3, me debería devolver el valor menor, me debería devolver un verde. Eso dice la teoría en las observaciones. Así que vamos a prestar atención a ese reglamento que nos da la función buscar. Muy útil la función. Veamos los ejemplos entonces. Voy a mostrarles la plantilla. Tenemos en la plataforma. Tenemos esto. La forma vectorial. Tenemos frecuencias y colores. Ya viene hecho el primero, en el que dice la función que ya trae la plantilla. La función buscar. Hay un valor exacto. Se está buscando un valor exacto. ¿A dónde se está buscando? En esta matriz, en toda la matriz. De B8 a C12. Entonces, el valor 5.77 da un resultado verde, que es exactamente el que le corresponde. Si yo cambio ese valor y digo que busque 5.7, el 5.7 no está dentro del rango de frecuencias. Dice que lo que hace entonces es devolver el valor menor anterior y por eso nos ha devuelto un amarillo. Si buscamos, lo voy a retornar a como estaba y voy a hacer la otra prueba acá. Digite una frecuencia. Aquí digitamos. El color de la frecuencia es, digitamos, la función buscar. El valor buscado es lo que se digite en D15. ¿Dónde lo va a ir a buscar? En el vector de comparación, que sería este, que necesitamos que devuelva este rango de colores. 414 corresponde a un rojo. 419 corresponde a un anaranjado. 4.18 puesta en el rango, pero ha devuelto el valor anterior menor. 4.13, no disponible porque es un valor anterior al rango. Número 10. Todos los valores que digite mayores al 639 nos va a devolver un azul. Porque el número va a hacer una búsqueda, siempre se va a venir al último, porque ¿cómo va a ser el menor anterior? Si yo escribo 5,
me devuelve el valor anterior. 5.5 me devuelve el anterior. Si escribo un número exacto, por supuesto, ya sabemos que nos va a funcionar. Entonces, es justamente lo que la teoría nos decía. La función buscarle busca valores exactos con vectores del mismo tamaño. Tratemos entonces de forzar a la función. Es una función muy útil, sumamente útil, pero tiene requisitos, que si nosotros no cumplimos los requisitos, no vamos a tener un resultado correcto, o por lo menos el resultado que se espera. La otra aplicación. Tenemos códigos de artículos, nombres y precios. Aquí se digita un código que nos devuelva el artículo que corresponde a ese código y el precio que corresponde a ese código. Entonces, en la función buscar, buscamos este valor. ¿A dónde lo buscamos? En donde exista, en este vector. No lo puedo ir a buscar a otro, porque no lo voy a encontrar. ¿Qué quiero que me muestre el vector resultado? El nombre del artículo. Nos dice que el A005 es una camiseta. Y el precio, buscar. ¿Qué andamos buscando? El código que se digite aquí. ¿En dónde? ¿Dónde existe? En este vector. Ahí lo va a ir a buscar. Y el vector resultado es el precio. Se nos dice que el código A005, la camiseta, vale $19. Y si lo escribo, A001 es una camisa que vale $15. A007, lo digito, son zapatos que valen $45. 010, calcetines $8. Y así podemos hacer una búsqueda dentro de miles de registros. Puede hacer otra búsqueda. Me voy a llevar esto mismo y me lo voy a traer para acá. Pero digamos que ahora vamos a buscar por el nombre del artículo. Artículo. Y que nos diga, el código es y el precio. Entonces aquí vamos a digitar calcetines y aquí que nos diga cuál es el código de los calcetines. Este valor en el vector donde se encuentre el artículo, donde lo va a encontrar y que quiero que resulte, quiero que me muestre el código de los calcetines. Dice no disponible. Igual voy a, vea que tengo que modificar la búsqueda para el precio, porque sí andamos buscando lo que se digite en N13, pero el vector de comparación ya no es este, ¿verdad? Sino que aquí solo lo puedo mover de aquí para acá y digo que lo busque aquí, allí, ¿verdad? En ese. Usted ya sabe por qué ha pasado esto, ¿verdad? Por las referencias relativas y eso ya, eso está muy, ya sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Entonces, esto lo subo, ¿verdad? Porque lo que quiero es el precio. Ese es el rango ahora. Nota un error de no disponible y yo esperaría que me dé, ¿verdad? De la 010, vale $8. Por ejemplo, camisa. Si yo digito, ando buscando una camisa y necesito saber. Ah, buenísimo. Mire, el código es a 001 y que el precio es 15. Muy bien. Ahora ando buscando corbata. Corbata.
nos sirve, ¿verdad? Para este ejemplo no nos sirve. Para esto está muy bien, funciona muy bien. Andamos buscando por código, pero cuando buscamos por artículo, no nos está funcionando. A traerme esta base de datos, me la voy a traer como para acá. Como en la teoría nosotros leímos que es la función buscar. Si yo ando buscando por nombre de artículo, tengo que ordenar por nombre de artículo y eso está desordenado. Entonces, por eso la función ahorita anda perdida, ¿verdad? Porque no está funcionando como ella lo requiere. Entonces, voy a seleccionar estos datos, clic derecho, ordenar. Le voy a poner orden personalizado. Le voy a decir que lo ordene por artículo y que lo ordene por valores de Z, de la A a la Z, ya que ese es el requerimiento para la función buscar. Dice la función buscar, no le puedo devolver porque no está obedeciendo mi reglamento. Entonces aquí sigue sin funcionar porque andamos buscando corbata y me tiene que escribir aquí, revisemos. Tengo que modificar el, lo volvemos a hacer mejor, ¿verdad? Entonces ando buscando que el valor buscado es el nombre del artículo. ¿A dónde lo va a ir a buscar? ¿A dónde lo encuentre? En la lista, en el rango de los nombres. ¿Qué quiero que me resulte? Quiero saber el código de ese artículo. Ahora me dice que sí, que la corbata es A009, pero que el precio lo volvemos a hacer, ¿verdad? Volvemos a hacer la función buscar. Estamos buscando el nombre. ¿En dónde lo anda buscando? En el rango de los nombres de los artículos. Y queremos que nos devuelva este vector resultante, el precio. Entonces dice que la corbata tiene un código de A009 y que vale $21. Que la gorra es A008 y vale $29. Zapatos, 007, $45. Pants. Ni existe. Pants, lo que yo escribo, no existe en el nombre de los artículos. Pero dice la teoría que lo que se parezca, dice que me muestra como que si buscar iniciara su búsqueda, su escaneo, de abajo hacia arriba. Y nos está devolviendo algo que nada que ver, lo que encontró parecido. Pero como ustedes ya saben, que para que el usuario no ingrese un dato que no corresponde, o sea, que ingrese datos que sí existan, ¿verdad? Que si yo escribo pantalón, pantalón, pantalón. A002, $25. Entonces, aquí alguien no puede venir a escribir otra cosa que no existe. Eso ya sabe usted cómo hacerlo. Lo vimos en el nivel anterior. Yo escribo aquí camiseta y ya estoy segura que sí funciona porque he cumplido lo que la función buscar requiere, que si yo ando buscando por nombre, tengo que ordenar por nombre, ¿verdad? Tengo que hacer ese orden. Y aquí usted le puede agregar
las cosas que quiera, ¿verdad? Entonces yo les decía, aquí no hay artículos repetidos, pues si bien es cierto, blusas hay una clasificación de blusas entre tallas, entre colores, entre diseños, entre marcas, usted puede incrementar esta base de datos como quiera, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, voy a insertar algunas filas aquí para tener como más cosas para buscar. Entonces les decía, yo aquí puedo validar, usted perfectamente sabe que puede venir aquí a datos, a la validación de datos, a permitir una lista y el origen que sean los artículos, porque son únicos. Entonces ahí ya no va a haber cosa que alguien venga y diga, zapato. Bueno, de hecho ahí está la sugerencia, pero alguien solo puede escribir zapato y como ya tenemos la lista hecha, ¿verdad? Entonces ya alguien solo puede venir y elige camisa. Camisa 001 15. Aquí solo puede elegir, ¿verdad? Elijamos el artículo, el producto y ya tenemos ya muy seguros de los resultados. Aquí podemos decir cantidad y total. O lo más tradicional, agregar más datos y decir cualquiera. Y en el total ya sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? Que es una multiplicación. Entonces aquí solo hacemos el relleno. Y entonces aquí, algunas veces eso es como lo único tal vez que nos puede interesar, ¿verdad? Que a la par del nombre nos agregue el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Claro. Este valor. Ya sabemos que aquí en el rango de los artículos. Y que nos devuelva el total. Blusa 196. Pantalón 75. Incluso esto lo podemos hacer más destacado, ¿verdad? Entonces ahí está cómo es que funciona. Veamos algunos, ya vio también las debilidades que tiene, ¿verdad? Ya vio las debilidades que tiene porque ya lo probamos con productos que no están ordenados y ya vimos que eso pues no funciona. A ver. ¿Qué más cambios podríamos hacerle a estos datos? Qué sé yo, ventas anuales, ¿verdad? Por ejemplo. Ventas anuales. Aquí números aleatorios. Podría ser esta función. Hemos utilizado siempre aleatorio.enter. Podríamos utilizar esa función. Perdón. Digamos.
Y allí tenemos como, ahí solo acondicionamos nada más, ¿verdad? Ah, aquí decimos. Aprovechándonos de. A ver, aquí les recuerdo lo que hice, ¿verdad? Voy a borrarlo para recordarles lo que hice acá para generar aleatorio. No utilicé el aleatorio punto entre que siempre hemos venido utilizando. Utilicé la función, a ver, pero primero voy a seleccionar el rango donde quiero seleccionar números aleatorios. Entonces, empiezo la fórmula, ¿verdad? Y cierro el paréntesis. La sintaxis de esta función es esta, que le escribe el número superior. 10.000, hasta donde quiero que llegue, ¿verdad? Voy a hacerlo otra vez porque les iba a decir 10.000. Aquí cuando ya tengo la función, lo que se hace es presionar Control Enter con el rango previamente seleccionado. Control Enter y tenemos ya los números aleatorios que nos ha generado. Si volvemos a esta búsqueda, digamos que la ponemos acá y decimos, digite código, artículo. Ahí se están moviendo porque yo no le he cambiado, ¿verdad? Y aquí que nos diga. Aquí nos va a decir la venta es. Acá todavía no estamos viendo esta función. La teoría decía que solamente funciona para un solo vector, para una sola fila o una sola columna, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que saber nosotros. Para esta función tenemos que estar claros de lo que queremos. Que también lo que quiero mostrarles es la limitante que tienen y para que usted vaya viendo. En las siguientes funciones que vamos a ir viendo más adelante, que cada vez la función va teniendo mejores resultados, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero saber, por ejemplo, aquí yo tengo que saber cuál fue la venta de 2022. La venta, aquí tengo que ser bien explícita. Porque esta función no nos permite seleccionar dos valores. Entonces, la venta de 2022, la venta de 2022. Y aquí lo tengo que ir haciendo por año, ¿verdad? Ya después usted va a ver que va a ser necesario ir haciendo esto. Simplemente lo estamos haciendo por ejemplo. Ahí nos da un error de no disponible porque no he trabajado en esas celdas todavía. Entonces, te digite el código de artículo y la venta de 2022, pues ya sabemos cuál es el comportamiento. Buscar este valor. Porque si yo utilizo la otra forma que dice matriz, si yo hago esto, no voy a tener lo que se desea obtener. Si es, todo eso es una matriz. Pero si yo hago esto, voy a tener algo bien disparado. No voy a tener, o sea, vaya, voy a escribir a 003. Dice 2242. Ha devuelto el último valor. Siempre se va a posicionar en el último valor, porque aquí no se le ha especificado nada. Y simplemente, así como redacté, así como he escrito, así como lo he escrito, que solo tengo un valor buscado dentro de una matriz, allí no hay nada exacto. Está buscando en todo esto. ¿Y qué es lo que hace la función? Venirse al último resultado.
Voy a hacer que esto no esté cambiando, lo copio, pegamos los valores y ahora ya no se mueve. Entonces tengo que utilizar la otra forma, ¿verdad? Este valor en donde estén los códigos que voy a encontrar, no lo voy a buscar en otro lado. Ese vector tiene que estar ligado a lo que ando buscando y el vector resultante va a ser la venta de 2021. Y en el A003 dice que son 7000. Aquí solo voy a darle formato a esto. Aquí está ya. Y lo mismo voy a hacer para esto. Aquí hay que irlo haciendo uno por uno. La función no da para más. La función, lo que andamos buscando, sin embargo, es muy útil. Esto se puede utilizar sin ningún problema. Es súper útil, solo que hay que hacer esas adecuaciones y hay que preparar los datos primero. Entonces, seleccionamos el rango del vector resultante. Y ahí está. Aquí hay que arreglarlo. Este valor en el vector donde se va a encontrar y el resultado. 3597, 7805, 1640, A009. 1348, 6321, 2165. Pues qué bueno que lo esté encontrando. A007, pero no es la manera confiable. Aquí ya no nos funcionó. Escribí A007. En 2022 no es esa venta, ni en 2021, ni en 2020. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha devuelto lo mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que seleccionar todos los datos y derecho, ordenar, personalizado, ordenar. Ay, aquí tenía, vamos a seleccionar desde los encabezados. Clic derecho, ordenar, orden personalizado, que lo ordene por código. Valores de de la A a la Z. Y entonces el A007 dice que tiene 41, 9232, 4224. A003, 4597, 7805, 1650. Entonces, cuando yo ya sepa y esté segura de que lo que ando buscando está en orden alfabético o en orden ascendente, yo puedo estar segura de los resultados. Okay, veamos. Estamos claros con la función, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes tiene alguna propuesta, algo que crea que podemos hacer, qué más podemos buscar. O sea, la matriz puede ser tan grande y comprender el funcionamiento o la ejecución de la función y ya sabemos nosotros. Que eso va a resultar si obedecemos al reglamento o a los requerimientos de la función. Lo recomendable es buscar el criterio que sea único en la base de datos. Correcto, Jessica. Lo primero que tenemos que tener claro es ¿qué andamos buscando?
Y lo otro es que de acuerdo a lo que andemos buscando, tiene que estar ordenado alfabéticamente. Si no, la función nos muestra resultados incorrectos. Entonces, por eso dijimos que si andamos buscando por código, vamos a ordenar por código. Si andamos buscando por artículo, ordenamos por artículo. ¿Qué más puede tener esta base de datos? ¿Qué más puede tener? ¿Algún otro dato que se quiera agregar? Veamos qué pasaría si quiero ver, voy a pasar este color o marca, exactamente. Voy a pasar este cuadrito, lo voy a mover como para acá. No se han movido las matrices. No se han movido. Ahí nos damos cuenta que no se han movido 2022, que solo hice un arrastre. Mejor lo vamos a ir a trabajar a otra hoja para hacer los ajustes que nos está planteando Yancy. Veamos que acá. Vamos a insertar. Le damos a insertar. Por marca. Y quizás le vamos a poner algo de tienda. En el color, qué sé yo. Aquí la base también puede cambiar porque pueden haber entre camisas rojas, blancas, o sea, pueden haber tantas variantes de productos. Intencionalmente voy a hacer lo siguiente: rojo, rojo. Azul, verde, blanco. Voy a poner los colores sin género. Ahí dice pants negro. Digamos que voy a hacer lo siguiente y de manera intencional lo voy a hacer. Voy a repetir esto, que si bien es cierto, los productos son distintos. Y la marca, ustedes díganme qué marca, porque es que yo ahorita no me acuerdo de ninguna. En lo que me escriben, voy a poner, pongámosle, ¿qué? Tienda 1. Tres. Y digamos que esto lo vamos a repetir. O sea, copiar el formatito que nos venía para hacer nuestra búsqueda. Y digamos que, a ver, conviene hacer los cuadros de búsqueda casi siempre arriba, ¿verdad? Por si la base de datos va creciendo, entonces mejor. Entonces mejor hacemos nuestro cuadrito de búsqueda y lo vamos a hacer aquí abajo porque puede ser que la base crezca, ni lo vamos a hacer aquí al lado porque igual podemos hacer lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a dejar el cuadrito de búsqueda. Lo más saludable es que lo dejemos allí, ¿verdad?
Y acuérdense que para que no ocurra esto que me acaba de pasar, que creció el ancho de columna, digamos que como no es el objetivo en este momento, pero acuérdense por qué pasa y qué podemos hacer, ¿verdad? Esto puede ser una tablita como para que no afecte, ¿verdad? El ancho de la columna. Entonces ahí decimos. No me acuerdo cómo se escribe, pero bueno, a ver si así es. Y si no, pues que nos perdonen. Gracias, Yancy. Y podríamos quedarnos con eso. Muy bien. Está como por aquí, digamos. Y por aquí. Puede ser. Entonces hay datos repetidos que si bien es cierto en los vectores y como les dije, ¿verdad? Lo estoy haciendo de manera intencional para que sepa, sí, el gran beneficio que tiene la función. Ya nos dimos cuenta del gran beneficio que tiene. Nos ahorra muchísimo trabajo utilizar la función buscar, porque yo solo tengo que estar clara de lo que quiero buscar. Tengo que luego ordenar ese vector para que me resulte, ¿verdad? Y pues, pero ahí tiene debilidades la función. El mismo Excel lo dice. Que si ustedes leen la teoría, dice, hay una palabra bien exacta que utiliza el mismo Excel, que nos dice que recomendamos encarecidamente, utiliza esa palabra, utiliza las funciones que vamos a ver en la semana, ¿verdad? En la semana vamos a ver esas funciones. Entonces, el mismo Excel nos recomienda utilizar esas funciones que veremos más adelante. Sin embargo, se puede usar, o sea, no es que la función no sirve, claro que sí, pero ya sabemos que tenemos que cumplir con esos requisitos. Si quisiéramos buscar, imagínense que busquemos por color, ¿verdad? Dígito un color. Y la otra cosa es lo que les repetía en este caso. No podemos poner más criterios de búsqueda en este caso. Pero más adelante usted se va a ir dando cuenta que sí hay. Por eso es que lo llevamos despacio, para que usted pueda conocer, ¿verdad? Dígite color. El color. Vaya. Imagínense que ahí nosotros, ¿qué esperaríamos? Tal vez que nos muestre todas las prendas que están disponibles en ese color, ¿verdad? El ejemplo este no es el mejor para este ejemplo, pero precisamente por eso lo estamos haciendo, para darnos cuenta en qué situaciones no nos va a ser útil, ¿verdad? Entonces vamos a buscar un color. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Donde exista en este vector. Recuerde que hay muchos requerimientos de la función, que tiene que estar ordenado alfabéticamente, que tienen que ser los vectores del mismo tamaño. El vector resultado, ¿qué quiero que me muestre? La prenda, ¿verdad? El artículo. Ahí dice no disponible porque no hemos escrito un color. Entonces, si yo escribo rojo, imagínense que ni por cerca, ¿verdad? Aquí están los zapatos. Aquí está el color y nada que ver. Entonces, vamos a seleccionar. Desde los encabezados seleccionamos. No selecciono este porque es un número correlativo. Entonces,
ordenamos personalizado por color de la A a la Z alfabéticamente. El punto es que este color está repetido, entonces mire lo que pasa. Como si nos ha devuelto, sí que hay un artículo así, ¿verdad? Pero nos ha devuelto, y lo hice precisamente por eso, como les decía, ya con la intención que veamos cómo es que funciona. Como si hiciera un escaneo de abajo hacia arriba. Entonces nos ha mostrado lo que tiene en pantalón. Si yo pongo verde, por ejemplo, la gorra. Si yo pongo azul, interesante. Qué bueno que me equivoqué. Yo no me quería equivocar, pero qué bueno que me equivoqué. Dice azuc, y eso como no está, entonces dice no disponible, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir los valores que tenga el rango. Entonces azul. Y se va al segundo valor. Entonces no es funcional para estos casos, ¿verdad? No es funcional. Más adelante veremos que sí, no importa cómo esté la base, porque en el día a día realmente se nos dan estas cosas. En el día a día nosotros vamos llenando datos, vamos llenando, 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 pero cuando ya tengamos que hacer búsqueda, y esto sí ya es como reglamentario, que las bases de datos hay que depurarlas, hay que limpiarlas, hay que prepararlas. ¿Verdad? Porque en el día a día nosotros llenamos, 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 pero en el momento de utilizar esos datos, porque eso es precisamente la definición de una base de datos. Un conjunto de datos organizados para mostrar un resultado. Entonces, para eso necesitamos preparar la base de datos. Pese a que hicimos el orden alfabético, pero la función es limitada. Entonces, solo les muestro, me voy a traer una, como para repasar, ¿verdad? La teoría. ¿Por qué se agarra también el encabezado al ordenar? Porque fíjese que como Excel dice, ¿por qué campo lo quiere ordenar o por qué encabezado? Porque digamos que si uno hiciera eso. Digamos que ahora quiero ordenar, no voy a agarrar los encabezados para que Excel identifique por qué vamos a ordenar. Entonces, la primera fila de la selección ahora ya no son los encabezados, sino que son estos datos. Entonces le digo yo, vamos a ordenar orden personalizado. Le voy a eliminar este orden, se lo voy a eliminar y voy a agregar que me lo ordene. Vale. Qué bueno que en este caso sí lo identificó como encabezado. En algunas ocasiones me deja los primeros datos. Me deja, por ejemplo, A003, blusa, azul, ¿verdad? Si yo quiero ordenar por tienda, qué bueno, me identifique el encabezado. Me lo ha identificado. Entonces, en este caso sí funcionó, o sea, y qué buena observación la del compañero, ¿verdad? Que nos dice Gerson que porque los tenemos que seleccionar. En algunas ocasiones nos pide seleccionarlo. Y vea aquí, por ejemplo, interesante este orden también que se nos ha dado. No queremos eso, ¿verdad? Tienda 1, tienda 10, tienda 2, ¿cómo así? Lo que pasa es que lo que está ordenando es el 1 primero. Primero los 1. Después los dos, después los tres. O sea que si tuviéramos tienda 20, nos dejara tienda 2, tienda 20. ¿Qué sería lo recomendable entonces? Ponerle tienda 01, ya que estamos trabajando con dos dígitos, para que primero nos ordene el 0. Tienda 02, tienda 03, como para continuar y decir tienda 11, tienda 30, para que no ocurra eso, ¿verdad? Y aquí. Aquí sí están diferentes letras. Yo me acuerdo que no lo dejé así, pero creo que ha quedado, espero que haya quedado claro. La función buscar entonces
muy útil. Hay que estar bien claro de los requerimientos de la función. Más adelante, esta es la semana de las funciones de búsqueda y ustedes mismos van a ir haciendo la comparación con las otras funciones. Con la función buscar llegamos hasta acá. Así que vamos a continuar el día de mañana con otra función útil de búsqueda. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Los espero mañana a las 9 de la noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches.